Según el Cuerpo de Marines y un funcionario de defensa de Estados Unidos, las tripulaciones están trabajando para recuperar los restos de un avión de combate F-35 que desapareció en Carolina del Sur durante el fin de semana, mientras se lleva a cabo una investigación sobre lo que obligó a su piloto a eyectarse. El campo de restos del avión, a unas 2 horas al noreste de la base conjunta de Charleston, fue descubierto a inicios de semana después de una búsqueda por parte de varias agencias desde tierra y aire. Ese fue descrito como el avión de combate más letal, con mayor capacidad de supervivencia y más conectado del mundo. La base conjunta de Charleston indicó que el avión de combate desapareció el domingo después de que el piloto fuera expulsado y trasladado a un centro médico local en condición estable.